era de mano encogida, pero con la izquierda no erraba ni un tiro. Sus enemigos huían si por ahí andaba Jacinto el tullido. Desde aquel día que lo vieron rajándose el cuero con unos matones, con su manita de puerco muy bien se ayudaba a meter cargadores. Creían que era un cuento, que no era un portento el mano tullida. Pero después del encuentro, tan solo Jacinto quedaba con vida. Muchas mujeres bonitas que ya sus amores le habían entregado, huye Jacinto a los montes, mira que ya vienen por ti los soldados. No tengo por qué esconderme, no soy asesino, nomás me defiendo. Si no quieren entenderme, tendría que hacer frente también al gobierno. Sal con las manos en alto, le grita el teniente, te tengo rodeado. Yo traigo 20 de tropa y vengo a prenderte y serás fusilado. Yo soy de los meros hombres, entienda teniente, soy gallo jugado. Me sobran 3 cargadores y voy a dejarlo sin ningún soldado. Suenan balazos a muerte, Jacinto solito, ni un tiro fallaba. De la escolta y el teniente, en pocos momentos no quedaba nada. Andan 300 rurales tratando de hallarlo, sea muerto, sea vivo. Ya van pasando 2 años y siguen buscando a Jacinto el tullido.